Trabajadores del acero con nuestros invitados. Y ahora, lo que todos ustedes esperaban, la palabra del primer ministro de Cuba, Fidel Castro. Queridos obreros de la siderurgia de Huachipato, aquí se ve que hace falta un poco de pisco. Me siento apesadumbrado de no haber podido visitar durante más tiempo la industria. Las pocas posibilidades que tiene uno de llegar a ver una industria como esa. Y sin embargo, apenas poder aceptar unos minutos. Cuando ya sale esta radio, se han tirado toda la calle contra el abuso de los ricos, se han tirado toda la calle, 8 horas trabajando para luego no ver nada, y no muerto de la gana de atacar a todos los ricos y dividir en la ganancia.
Bolivia. Impresión, la generosa recepción que ustedes han brindado a nuestra delegación en el día de hoy. No se trata, ni mucho menos, que los revolucionarios tratemos de ocultar nuestra pobreza. Si nosotros ocultáramos nuestra pobreza, lo ocultaríamos todo. Si nosotros ocultáramos nuestra pobreza, estaríamos ocultando la causa de las revoluciones. No se trata de que los revolucionarios tratemos de ocultar nuestra ignorancia. Si los revolucionarios ocultásemos la ignorancia de los pueblos, estaríamos también ocultando una de las causas de las revoluciones. ¿Qué es la revolución? ¿De dónde nace la revolución? Sino de la explotación, de la injusticia que engendra la pobreza, la miseria y la ignorancia. Una revolución es precisamente una lucha contra esas injusticias, contra esa explotación. Por tanto, no es que nosotros creamos que los procesos revolucionarios son fáciles. Coronel, ustedes me van a excusar de que trate de ser breve en consideración al tiempo, al programa y sobre todo a la voz. Y que hable sin protocolo. Yo quiero decir breves palabras para expresar nuestros sentimientos hacia los obreros de Lota y Coronel. En primer lugar, cuando nos invitaron a este acto, estaba supuesta también una visita a la mina.
pero las cuestiones de tiempo estaban muy escasas. Entonces, de todas formas, nosotros insistimos antes del acto en tener algún contacto con el centro de trabajo. Un tren. Bueno, nos ponemos de acuerdo y comenzamos el acto. No sabemos si llegan más trenes, más grupos artísticos o qué es lo que va a pasar aquí. De todas maneras, como les decía, es breve lo que podemos estar aquí. El tiempo y por la voz. Y les diremos allá en Lota y Coronel, tuvimos el altísimo honor de reunirnos con los miles de obreros que trabajan en estas minas de carbón. Tuvimos el altísimo honor de conocer a aquellos hombres que el 17 de abril de 1961, en número de quien no solo declararon una huelga de 48 horas, sino que en número superior a 500 se inscribieron como voluntarios expresando su disposición no solo a ir a una huelga, sino también a combatir y dar su sangre por defender a la Revolución Cubana. Tenemos a continuación el agrado de estar con ustedes al comandante de la Revolución Cubana, al comandante de la dignidad americana, al compañero y líder Fidel Castro Ruz. Al fin estamos aquí en esta famosa Universidad de Concepción. Por mi parte, yo no voy a pronunciar un discurso. Cuando alguien dice un discurso, en primer lugar necesito un poquito de tiempo para prepararlo. En segundo lugar, va a decir algo que le interese al que habla. Y en definitiva a mí me interesa hablar de lo que les interese a ustedes. Así que estoy a disposición de ustedes y que empiece la pregunta. Voy a proceder a leer entonces la pregunta correspondiente a la Juventud Socialista. La pregunta dice lo siguiente. Se dice que este gobierno es reformista y por lo tanto no se trata de un gobierno revolucionario. ¿Considera usted que nuestra experiencia o vía chilena es un camino revolucionario que nos llevará a la patria socialista? Esa es la pregunta. Bueno, si yo digo que no, ¿cómo me puedo quedar aquí? En realidad, yo no soy quien debe juzgar al gobierno chileno. Yo puedo dar mi opinión sobre la cuestión de si es un proceso reformista o un proceso revolucionario.
Si a mí me dicen qué está ocurriendo en Chile, y sinceramente les diría que en Chile está ocurriendo un proceso revolucionario.